Después de 3 años de discusiones, de problemas, la pelea entre Marjorie de Sousa y Julian Hill por fin llegó a su fin, pero de una manera muy negativa para Julian Hill, porque le quitaron por completo la patria potestad del pequeño Matías. Sin embargo, hasta el momento no habían salido ninguna información al respecto de cuáles realmente habían sido las verdaderas causas por las que Julian Hill pues no tuvo esa oportunidad de compartir durante todos estos años con el pequeño bebé. Por fin se filtran estos documentos y conocemos qué fue lo que alegó Marjorie de Sousa para quedarse por completo con el pequeño Matías. Checa esta información porque está totalmente calientita. Hacia el abandono en que ha incurrido Julian Hill respecto a sus deberes con su hijo menor, dejándolo en el abandono total. Este sería uno de los primeros detalles que salió en el documento. De hecho, si recordamos, hace apenas unos días había salido el manager de Julian Hill aclarando de que el mismísimo actor puertorriqueño se enteró de esta noticia tan conmovedora a través de sus abogados, que ni Marjorie Sousa ni nadie le había informado al respecto. Estos documentos también el manager de Julian nos dio a conocer que únicamente tenían acceso los padres del pequeño Matías, es decir, que esto se estaría filtrando por parte de Marjorie de Sousa o por parte de Julian Hill. Pero si leemos lo que dice aquí, es muy probable que Marjorie de Sousa sea la persona quien quiso que el mundo conociera lo siguiente. Desde el nacimiento del menor, el demandado abandonó todas sus obligaciones y deberes con relación a él, desatendiéndose por completo de sus necesidades afectivas, morales, de salud, de crianzas y económicas. Y por más de 2 años no le ha importado el desarrollo físico, psíquico y emocional del menor. Cuestión que sanciona la ley con la pérdida de la patria potestad. En esta pérdida de la patria potestad, pues Julian Hill ya no tenía derecho de opinar absolutamente en nada de lo que mencionamos aquí, es decir, en la salud del pequeño, ni en las emociones, ni en nada de lo que tenga que ver que él implique tener pues un derecho sobre el pequeño Matías. Esta nueva decisión por parte de los juzgados mexicanos representarían como si Matías estuviera huérfano de padre. Sin embargo, también salieron detalles por parte de Marjorie de Sousa en este documento que alegan pues que Julian Hill nunca le importó realmente tener una convivencia directa con el pequeño Matías, porque en muchas ocasiones donde los juzgados habían planeado una cita con el menor, pues Julian Hill no se presentaba. Tan es así que mi hijo desde que nació ha tenido diversos problemas de salud, sin que jamás haya preguntado Julián o acudido con alguno de los doctores que atiendan a mi menor hijo. Lo que implica una muestra fehaciente del abandono en sus obligaciones con respecto al menor. No contento con no ir a verlo al centro de convivencia, alegando que solo van los criminales, lo insulta de la peor manera, diciendo que tiene dudas de que no sea su hijo. Actuó de manera egoísta, dañando la dignidad de nuestro menor hijo de una manera irreparable. Por lo tanto, no cumple con la obligación de proteger a nuestro hijo menor. Estas serían las verdaderas causas por las que Julian Hill perdió por completo a su pequeño Matías. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Hay varios comentarios en las redes sociales que confirmarían o que estarían rumorando pues que Marjorie de Sousa tendría relaciones muy cercanas dentro de los juzgados que ayudaron a que tomaran esta decisión a favor de ella. Me gustaría saber si ustedes opinarían lo mismo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.